Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista y de la tradición revolucionaria. Hace más de 200 años nace en París Flora Tristán, una revolucionaria, una teórica. Algunos la han llamado una precursora del marxismo, fue una feminista. También podríamos llamarla una precursora de la teología de la liberación. Hoy vamos a estar estudiando su pensamiento en Escuela de Cuadros. Bueno, y en este sentido, para trabajar en el pensamiento de Flora Tristán y de su obra, La Unión Obrera, tenemos de invitada a la filósofa e investigadora en estudios de género, la profesora Alba Carocio, que bueno, nos estaría introduciendo un poco sobre la vida y sobre la obra de Flora Tristán. Y concretamente también hoy vamos a trabajar un texto de Flora, un texto que se llama La Unión Obrera, pero quizás lo interesante sería comenzar ubicándonos en cuanto a la vida de esta mujer, de esta revolucionaria, de esta teórica también. Bueno, Flora Tristán fue una mujer del siglo XIX. El siglo XIX se caracteriza por haber tenido gran cantidad de utopías. Es el siglo de las revoluciones, el siglo del cambio social. Entonces, Flora Tristán fue una utopista importantísima, que quizá por ser mujer su obra es mucho menos conocida. A pesar de que prefiguró la Unión Obrera un año antes que el Manifiesto Comunista. Es decir, Flora Tristán escribe La Unión Obrera, la publica en 1843, y ella lo que propugnaba era la unión internacional de los obreros, el internacionalismo proletario, que después lo hemos llamado. Flora Tristán es una mujer que su propia vida fue su aprendizaje. Es decir, nació de un padre peruano de alta cuna, y una madre francesa pobre. Claro, es una unión esta que dio origen a Flora Tristán, que no fue una unión legal. Por lo tanto, ya Flora Tristán nace con ese hándicap en la época de no ser hija de un matrimonio legítimo. En los primeros años, incluso su casa, porque su padre era un personaje bien, bien importante de la alta élite peruana, fue visitada por Bolívar y por Simón Rodríguez. Entonces hay quienes llegan a decir que fue hija de Simón Bolívar. No, eso no se sabe. Pero además lo conoció cuando era una niña de 3, 4, 5 años. O sea, sin embargo, es todo el clima social que la impregna a ella. Cuando muere su padre, ella cae con su madre en la extrema pobreza, porque bueno, por supuesto la familia, la élite familiar limeña no le reconoce por supuesto nada. Entonces bueno, caen en la pobreza y Flora es obrera a los 17 años. Entonces bueno, en una imprenta. Su esposo, Casals, era el jefe de la imprenta, que se enamora y ella se casa con él, un poco como las mujeres de la época y como todavía, desgraciadamente, hoy en día, algunas tienen el matrimonio. Es una salida, es la manera de salir de la miseria, de la opresión, etc. Tiene 3 hijos con él, sin embargo, bueno, lo que es común también, la comienza a maltratar. Entonces viene un momento en el que Flora abandona su hogar y por eso es muy penalizada socialmente. Viaja a Perú en barco, como se viajaba en la época, para ver si conseguía que su familia peruana le reconociera algo de dinero. Es una cuestión de sobrevivencia para ella y sus hijos. De ese viaje es que sale el libro Peregrinaciones de una paria. Y ella sí misma se llama paria, porque eso es lo que es decir, es una joven que no tiene dónde vivir, que no tiene nada que la ate, nada que se le reconozca. Es una pobre mujer,
una paria del destino, como suele decirse. Vuelve, por supuesto, con las manos vacías, pero toda esa experiencia y también un viaje a Londres que hace, varios viajes que hace a Londres, ya estamos hablando en el año 41, ella publica Paseos por Londres. Por cierto, viajes a Londres donde ella, por ejemplo, va al Parlamento disfrazada de hombre para poder entrar y para poder insertarse en la vida política, o por lo menos claro, observar la vida política. Ella comienza a hacerse rebelde por dos motivos. Primero, por la miseria, por la situación social, por darse cuenta que hay gente que de las élites que vive muy bien, mientras que hay una gran pobreza en toda Europa y que incluso la revolución industrial no soluciona nada, sino que más bien agrava esa situación de pobreza. Entonces ella comienza a abrazar allí las ideas socialistas cuando vuelve de su viaje a Perú. Y por supuesto se hace feminista por su propia vida, porque entiende cómo una mujer no vale nada en la sociedad francesa ni en ninguna sociedad de la época. Bien, entonces tú planteabas que, bueno, su trabajo está enmarcado en la propuesta, en las propuestas de los socialistas utópicos, ¿no? Sí. Es contemporánea con Fourier y Owen y Saint-Simon, etc. Y efectivamente el texto tiene un elemento utópico en cuanto a la forma en la que ella entiende la explotación. Evidentemente ha visto la explotación, pero todavía no están sobre la mesa los elementos de la, digamos, del análisis científico sobre la explotación asalariada, la extracción de plusvalía, etc. Eso es cierto, pero yo también creo que hay un elemento interesante en el texto concreto que hemos venido a leer hoy, que se llama La Unión Obrera, como tú decías, que a pesar de que hay elementos claramente utópicos, también hay elementos, digamos, que se despegan de la propuesta utópica. Para mí el más importante en Flora es la propuesta de la autoemancipación. O sea, muchos de los utópicos planteaban que a la clase obrera había que emanciparla. Y claramente lo que Flora plantea es que la clase obrera se tiene que emancipar. Y yo creo que, de alguna manera, una de las claves para entender este texto es precisamente eso, esa convocatoria que hace Flora Tristán a la organización, por supuesto, y por lo tanto también a la autoemancipación de la clase obrera. Eso sería diferente que una persona como Fourier, ¿no? Que tiene, digamos, su propio plan, él propone un plan para la emancipación de la clase obrera de la cual él no es parte. Bueno, yo te diría que la defino, bueno, como utópica, por esa búsqueda radical del cambio total y de un cambio que sale desde la base, no de un cambio que viene desde arriba, sino de un cambio que se basa en la organización, pero también en la organización de una vida, porque ella llega, esto yo creo que lo tiene en común con Fourier. Los palacios obreros de los que va a hablar en la Unión Obrera tienen algo en común con el falansterio, o sea, que llega a los detalles de la cotidianidad, que también eso es algo muy propiamente feminista, la transformación, la revolución, que no se da solamente en las grandes estructuras, sino que tiene que darse allí, en la cotidianidad, en el cambio de la vida más pequeña, de la vida familiar, de la vida de las relaciones interpersonales. En ese sentido, para mí es utópica y tiene eso en común con por ejemplo, Fourier. Y bueno, también habría que, a ver, ¿qué opina usted respecto a un aporte que hace ella, que es sumamente actual y vigente, que es que incluye el lenguaje de género dentro de su propia crítica? Ella habla de obreros y obreras, emancipados y emancipadas, elementos que incluso mujeres actualmente y hombres aún más pareciera que siguen utilizando el masculino como sinónimo universal de humano, ¿no? Bueno, fíjate que ella, primero, en su propia vida se da cuenta que la mujer, habiendo pasado la Revolución Francesa, no cuenta para nada. Incluso aquí en el texto de la Unión Obrera
habla de la gran estafa que significó la Revolución Francesa para las mujeres. Porque hay que recordar que cuando la Revolución Francesa hace la Declaración del Hombre y el Ciudadano, se refiere exclusivamente al hombre masculino. Entonces, Flora quiere destacar la situación y el papel de las mujeres dentro de la sociedad. Y en este sentido, yo te diría que es una feminista avanzadísima, no solamente por usar el lenguaje de género, sino por tocar otro punto que es sumamente importante, que es el gran aporte que las mujeres pueden hacer a la sociedad. O sea, el feminismo como revolución radical, no solamente para mejorar la situación de las mujeres, sino para mejorar la situación de la sociedad en su conjunto. O sea, en ese sentido, una feminista muy moderna. Hay en el texto comienza hablando de las asociaciones, ¿no? Bueno, sí, uno de los primeros elementos que aparece en el texto son las asociaciones, que entiendo que eran asociaciones de obreros, y en el texto se plantea, bueno, dice, hay que ir a la raíz del problema, las asociaciones no lo hacen, no es suficiente con aliviar la miseria, dice también Flora, no es suficiente suavizar el mal, hay que extirparlo. Y entonces, básicamente, ya lo que está planteando es que hay que ir al fondo del problema, hay que ir a la raíz. Y está planteando una nueva forma organizativa que ella llama la Unión Obrera, que es esta suerte de internacional a la que tú hacías alusión al principio. Entonces, si pudiésemos como intentar entender cuál era su propuesta en lo concreto en cuanto a la unión, a la organización de la Unión Obrera. Como tú dices, ella es muy precisa, ¿no? Va desde plantear cuánto dinero hay que poner, porque hay que construir, digamos, una estructura, etcétera, incluyendo llegando hasta los palacios, y la propia forma organizativa de la organización, ella también la define en su trabajo. Bueno, ella cree en una unión internacional, pero cree que los obreros deben trabajar para esa, trabajar en el sentido de luchar, de organizarse, que esa unión no se da así porque sí, ni se la va a dar nadie, sino que tienen que ir haciéndola. Y tan tienen que ir haciéndola que deben incluso cotizar, es decir, pagar. Yo creo que ella llega a decir, no me acuerdo bien la cifra, creo que ella llega a decir 5 francos por año. Entonces incluso hace la cuenta de cuántos francos se recaudarían, por ejemplo, si se hiciera nomás en principio la unión de todos los obreros franceses. Y que con esa cantidad de dinero se pueden establecer, se pueden hacer muchas cosas, pero una de las cosas que se pueden hacer son los palacios obreros, que en realidad son como unas casas del poder obrero, donde además de hacer atención de salud, se puede recibir. Y una cosa muy, pero muy, muy, muy sumamente importante, que es que ella pone incluso la cuota, ella lo dice de una manera muy directa. Ahí en los palacios obreros se debe recibir la mitad de hombres y la mitad de mujeres. En ese sentido, ella recalca completamente la necesidad de que la transformación obrera parta de la transformación de sí mismo, porque es una transformación sobre sí mismo que tiene que hacer el obrero para considerar a las mujeres como sus iguales y para compartir la mitad, ¿no? Como más adelante dirán las anarquistas feministas argentinas, ¿no? En la mitad del banquete de la vida, ¿no? Es decir, es una transformación muy radical y muy de punta para la época, porque para la época, los sindicatos, por ejemplo, consideraban más bien que el trabajo de las mujeres era dividir la clase obrera. De la misma manera, cuánto le costó un poco más adelante, como más de 50 años más adelante, a Clara Zetkin o a Alejandra Kollontai, que las escucharan, que ni siquiera estamos hablando de la mitad, que las escucharan. Bien, estamos llegando al final del segmento. Hay uno de los elementos clave en el texto,
que es la convocatoria que ella hace al derecho al trabajo. Ese es un término que a mí me deja un poco confusa y me gustaría que lo hablásemos en el próximo segmento. Sospecho que ya está hablando de una forma de organización del trabajo en función del cooperativismo, pero creo que es importante que entendamos cuál es la propuesta en cuanto a la reorganización del trabajo que ella hace. Entonces, eso nos quedará para el próximo segmento. Aquí en Escuela de Cuadros estamos estudiando La Unión Obrera, un texto de Flora Tristán. Ya volvemos con más de este programa. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros, estudiando el pensamiento de Flora Tristán y su libro La Unión Obrera, junto con la profesora Alba Carocio, bueno, que nos va a seguir dando luces respecto a su obra y su pensamiento. Antes de eso, vamos a ver un vídeo que nos envía el compañero Chris Gilbert del equipo de Escuela de Cuadros. Nos lo envía desde Barcelona, un pequeño aporte para la discusión sobre el pensamiento de Flora. Voy a intentar explicar la relación entre Karl Marx y Flora Tristán siguiendo un artículo que escribió Maximilien Rubel en 1946, que es el centenario de la muerte de Flora Tristán. En este artículo, Maximilien Rubel argumenta que Marx escogió con pinzas una idea de Flora Tristán, y es la idea de la autoemancipación de la clase obrera. Es decir, la clase obrera no va a conseguir su libertad gracias al Estado ni a una personalidad, sino tiene que emanciparse a sí mismo. Esta idea lo recogió con pinzas porque la relación era compleja. Cuando vemos las obras de Marx y Engels, hay una sola referencia a Flora Tristán y se encuentra en la Sagrada Familia. Allá Engels, con coautoría de Karl Marx, defiende Flora Tristán frente a sus atacantes. Engels llama a los atacantes canalla. Pero por otro lado, cuando llegamos al Manifiesto Comunista y Marx y Engels están haciendo un repaso de la literatura socialista, no mencionan a Flora Tristán. Entonces, imaginamos que la relación es compleja, hasta algo contradictoria. Y Maximilien Rubel explica esto porque, según él, aunque Marx aceptó hasta que recogió la idea de la autoemancipación de la clase obrera de Flora Tristán, Marx no aceptó su forma de presentar la idea, más bien la forma en que ella misma se presentaba como un mesías de la clase obrera, que su inspiración era semidivina. Mientras para Marx, la ciencia tiene que ver con la reflexión sobre la realidad material, algo que Flora Tristán hizo, pero seguía presentándose como un apóstol, con una inspiración semidivina. Por lo tanto, la relación era compleja, y Marx tuvo que escoger esta idea de la autoemancipación de la clase obrera con pinzas. Ahora, esa es la perspectiva desde la marxología, es decir, Maximilien Rubel era un marxólogo y su idea era buscar las fuentes del marxismo, ver cómo el marxismo se desarrolló. Pero creo que eso no es la mirada más interesante que podemos hacer a la obra de Flora Tristán hoy día. Más bien sería interesante ver los elementos que quedaron afuera del marxismo hegemónico. Como Flora Tristán tenía mucho interés en la familia de la clase obrera y la reproducción de la vida o la reproducción social. Son estos elementos que quedaron afuera del marxismo hegemónico, que quizás son las pistas en el trabajo de Flora Tristán que son más interesantes hoy día. Bien, entonces, allí Chris plantea que uno de los elementos clave en el trabajo de Flora Tristán, en este trabajo La Unión Obrera, es que Flora explica, se centra, uno de sus elementos es el centrar la discusión sobre la vida de la familia, la reproducción social, la reproducción colectiva de la vida, y eso evidentemente tiene mucha vigencia hoy día, además de que, como tú misma planteabas, en el corte hay realmente un acercamiento muy preciso, un interés muy sentido en la vida de la clase obrera, de los explotados y de las explotadas. Sí, a mí me parece que en la obra de Flora Tristán uno puede vivenciar, ¿no? Más que nada, es una obra que está escrita con el alma, con el corazón, con la piel, ¿no es cierto? Es decir,
que la explotación no es simplemente una cuestión intelectual. La explotación lleva a vivir muy mal, a vivir muy tristemente. Y una de las cosas más terribles, ¿no es cierto?, que dice Flora Tristán con respecto a la vida concreta de la clase obrera de su época, dice, hay que reconocer que existen pocos hogares obreros, pocos hogares obreros felices. Y esto muestra, en realidad ella describe de una manera muy vívida cuán difícil es llevar adelante una familia feliz en condiciones de miseria, que a veces es una cosa que se escapa completamente, que se supone que la explotación es simplemente una cuestión como la plusvalía, la acumulación, algo así que no es carne y corazón, no. La explotación es dolor. La explotación son esos cuartos pequeños donde vive la familia obrera y donde Flora Tristán hace una descripción muy vívida como una mujer rodeada de 5 niños que lloran, esclavizada pues en un espacio pequeño. Entonces llega su marido y pues ella misma lo trata mal, él también la trata mal porque la considera su sirvienta, la considera menos, se va a beber a la cantina, vuelve de la cantina y quizás le pega, o lo más probable es que le pega. Y entonces todo un cuadro, ¿no es cierto?, donde ella dice que justamente que si no se cambia esa relación, si esa manera de reproducir la vida no se cambia, no es posible la revolución. ¿Por qué? Y esto me parece a mí genial de la obra de Flora Tristán, porque ella dice que en la vida del obrero, la mujer lo es todo porque es su compañera, que mientras que los hombres que tienen dinero, que viven de las élites, si su madre no los cría bien, pues se le puede poner una niñera. Si no tienen una mujer en su adultez, tienen otros muchos motivos para disfrutar de la vida. ¿No es cierto? Pueden ir a las bellas artes, pueden ir a ser diplomáticos, pueden viajar, etcétera, etcétera. Y si cuando son mayores tampoco tienen una hija, una mujer que los acompañe, bueno, tendrán algunos sobrinos que como hay opulencia y se puede vivir, jugarán con él a las cartas, a cualquiera, al ajedrez, a lo que sea. Mientras que el obrero no tiene más que a su propia compañera y por eso es tan vital. Ese es el tema de la reproducción, que no entró en el marxismo hegemónico, como dice Chris, y que quizá ese es uno de los motivos por los cuales el marxismo que se aplicó en la realidad después termina teniendo un corto aliento, porque no transforma la vida desde la cotidianidad, desde esos sentimientos que son los sentimientos más concreto que tenemos las personas, que es la relación con nuestros compañeros, con nuestros hijos, con nuestra familia, más inmediata. Se aprende allí la dominación y además es una familia que vive muy mal. Ahí, no sé si tenías algún aporte, David. Sí, me interesaba eso. Básicamente que, bueno, no es poca cosa tal vez, darse cuenta que justamente en la Sagrada Familia, que es una gran crítica a las abstracciones y a la especulación en torno a los procesos sociales, se reivindica el pensamiento de Flora Tristán, porque justamente si en la Sagrada Familia se hace reivindicaciones a alguien, son muy contadas, y Flora Tristán está dentro de quienes reivindican, defendiéndola de los literatos franceses y alemanes que la acusan de ser una dogmática clásicamente femenina, ¿no? Como es el dogmatismo femenino según. Y entonces, bueno, si se defiende a Flora Tristán es porque se reivindica justamente el carácter material de la vivificación que ella expresa en su propia lucha, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí entra a jugar lo que alguna vez las feministas llamamos el machismo-leninismo, ¿no? Es decir, aquella desvalorización de esos aspectos concretos que las mujeres por nuestra propia posición, y Flora lo era,
por su propia posición, por lo que vivió, porque su marido le pegó, porque sus hijos los tuvo que dejar. Todos esos aspectos de la vida concreta y material que se consideran de segunda categoría. Uh-huh. Entonces, bueno, eso tiene que haber jugado indudablemente y habla muy bien de Marx que haya logrado pasar por encima de todo eso, porque ella es muy cruda. En este texto ella hace acusaciones muy fuertes, incluso al sexo masculino. Entonces, bueno, indudablemente, pues que no podía no caer bien. Y para muchos, incluso intelectuales o marxistas de la época, eso es una barrera que les resulta muy difícil de superar, muy difícil de entender, de pasar por encima de esas acusaciones en las cuales se sienten agredidos casi personalmente y entender la esencia de su pensamiento, que es de una transformación radical y para mí de un humanismo empático muy importante, porque no se trata de un experimento social, se trata justamente de entender la vida y cómo la vida sufriente, ¿no es cierto? La vida que está compuesta de los pequeños momentos en los que se sufre y la explotación no es algo abstracto, conduce a vivir mal, conduce a vivir con dolor, conduce a no tener parte en los placeres de la vida, a no tener ni siquiera la posibilidad de tener buenos y queridos afectos que se puedan desarrollar de una manera muy sana, ¿no? Uh-huh. Porque ella llega a decir que esa familia obrera sometida a los prejuicios de género, sometida a la explotación, sometida a la intoxicación, porque se les da alcohol a la clase obrera como una manera de mantenerla, digamos, todo ese conjunto de cosas que bombardean les impide la felicidad afectiva. Y eso es muy cruel. Hay otra reivindicación no expresa, pero latente en Marx y Engels a Flora Tristán. La frase proletarios del mundo, trabajadores del mundo, unidos, esa es una frase de la propia Flora Tristán, y esto nos lleva de nuevo a su perspectiva no local, sino internacionalista en cuanto a la construcción de una organización de la clase obrera. Bueno, que a mí me parece una de las cosas más hermosas de Flora Tristán, es decir, esa idea de que justamente lo que une, ¿no?, a la humanidad son unas condiciones de opresión, y solamente unida esa humanidad completa, Flora no, por supuesto, no está de acuerdo con los nacionalismos, ¿no es cierto? Sería totalmente reacia a los nacionalismos. Para ella, y justamente lo que ella ve en Francia, es bastante similar o un poco peor lo que ve en Inglaterra. Y la relación entre el capitalismo y otros males sociales que pasan como desapercibidos para otras miradas que no son tan desde la cotidianidad. ¿Cuáles son esos otros males sociales? Bueno, la prostitución, por ejemplo, que era un destino, ¿no? Un destino de las mujeres pobres. Y lo sigue siendo. Es más, hoy en día estamos todavía presenciando cómo el capitalismo tiene entre sus tres negocios más rentables la droga, las armas y la trata de mujeres. Entonces, por ejemplo, ese tema incluido ahí en las reivindicaciones de la transformación social, en las reivindicaciones revolucionarias, es algo que, digamos, muy propio de Flora Tristán, que prácticamente ningún otro teórico socialista lo tocó, lo trató, ¿no es cierto? Parecía que el fenómeno de la prostitución es un fenómeno de las mujeres que se vuelven malas, ¿no? También trata el problema de la delincuencia, es decir,
Son todos esos aspectos que me parece muy bonita la manera de decir de Cris, que quizá el marxismo hegemónico no trató. Bien, vamos a dejarlo allí. En el siguiente segmento continuamos estudiando, debatiendo los aportes de Flora Tristán a la teoría revolucionaria y a la organización de los explotados y de las explotadas. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Bien, continuamos acá en Escuela de Cuadros conversando con la profesora Alba Carocio sobre Flora Tristán y su libro La Unión Obrera. Me interesaría discutir tal vez un poco sobre un elemento que me parece fundamental y además que me parece que fue un fundamento de una realización filosófica no resuelta antes, que es la unidad entre teoría y práctica, que se manifiesta muy bien en la obra de Flora como unidad entre moral y materia, ¿no? Haciendo la crítica religiosa de que, si bien no solo de pan vive el hombre, tampoco vive solo de espíritu, eso que hizo siempre la ideología alemana, etc. Bueno, yo creo que para Flora había como una unidad indisoluble, es decir, la miseria material te obliga, te lleva, te empuja a cierta miseria moral. Y viceversa, ¿no es cierto? Y entonces hay como un círculo vicioso o virtuoso que puede darse, hay una unión indisoluble. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y esto me parece una cosa bonita de saber, cuando ella va a Londres y ve la revolución industrial, ella hace algunas anécdotas muy vívidas, ¿no? Por ejemplo, sobre la prostitución, como en los bares londinenses, los hombres aburridos, pues, de ganar plata, vamos a decirlo así, contrataban a las prostitutas y les daban, y no solamente tenían sexo con ellas, sino que las usaban materialmente para divertirse, dándoles cosas que las hacían vomitar. Y entonces vomitaban y terminaban en el suelo todas mal, todas espantosamente mal, y eso los divertía. Entonces hay una relación entre lo material y lo moral, ¿no es cierto? Cómo estas dos cosas no pueden estar, no están separadas, ¿no es cierto? Eso me parece a mí que es como un aporte importante de la obra de Flora. El hacerlo vívido, que lo hace a través de anécdotas, lo hace a través de paisajes, de descripciones, que son muy desde la piel, desde el corazón, o sea, es como una manera muy concreta de entender en qué consiste la explotación, en qué consiste la degradación capitalista, que no es solamente que acumulo plata y tal, no, es también que degrado a quien se ocupa de eso, porque lo moral y lo material no pueden ir separados. Y por lo tanto, la emancipación también tiene que darse junta. Y por eso, en la Unión Obrera, cuando ella plantea los palacios, cuando plantea la organización, plantea una organización que no solamente los va a emancipar de ese yugo laboral explotador, sino que va a emancipar su espíritu, ¿no? Y eso me parece a mí sumamente importante, porque de eso se trata la emancipación, no de tener solamente más bienes materiales. Ahora bien, eso no quiere decir que se puede dar la emancipación sin tener la organización material, sino que la organización material tiene que ir en conjunto, digamos, con la emancipación moral. Yo creo que es una cosa de la cual no podemos nosotros olvidarnos en el camino a la emancipación. También hay una reflexión muy interesante en el texto de Flora Tristán que me parece que es muy relevante incluso para el presente, porque incluso en el proceso bolivariano ha habido en algunos momentos un fetiche con la ley, ¿no? Y Flora Tristán
agarra los derechos 50 años después de que, digamos que ella todavía está en un momento en el que, bueno, la Revolución Francesa evidentemente fue muy importante, y ella agarra los derechos del hombre y hace una suerte de resumen en claves de aquel texto de 1789. Y en el texto, evidentemente, se habla de la libertad, de la igualdad de los seres humanos, pero además también se habla de la propiedad, ¿no? Y Flora hace una lectura bien rigurosa y científica, diríamos. Ella dice, no tiene ningún valor, está hablando de los derechos, de esta propuesta en el texto de los derechos del hombre, no tiene ningún valor, e incluso se convierten para él, para el obrero, para la obrera, en una amarga ironía si antes no se le reconoce el derecho a vivir al trabajador y a la trabajadora, o sea, la igualdad, el derecho a la propiedad, que es algo que ella resalta, ¿no? ¿De qué te sirve tener derecho a que el Estado proteja tu propiedad si tú no eras propietaria o propietario de nada, ¿no? Evidentemente, allí no nos sirve de nada a la mayoría, que no somos propietarios de ningún medio de producción, no nos sirve de nada que el Estado nos garantice esos derechos. Y yo creo que allí ella hace un aporte interesante, no profundiza sobre ese tema, pero creo que evidentemente es un paso importante en cuanto a la construcción de la teoría revolucionaria, entender que los derechos y lo concreto no necesariamente van a mano y a veces pueden ser contradictorios. De hecho, la ley a veces trata de seres completamente abstractos. También se dice, la ley en su majestuosa igualdad prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes y tener viviendas en la calle. Bueno, lógicamente, es decir, ningún rico va a necesitar esto. Entonces, la reforma legal o el hecho de que esté escrito no quiere decir que ocurra en la práctica, y sobre eso nos llama la atención Flora Tristán, sobre la materialidad y sobre la relación de la materialidad incluso con el espíritu y con la felicidad. Sí, yo creo que el pensamiento, tú lo decías de alguna manera anteriormente, creo que el pensamiento de Flora Tristán dentro de la concepción revolucionaria del socialismo, lo que nos da es, nos recuerda, es la constitución ética que debe tener esa lucha, ¿no? Donde no podemos únicamente por entender teóricamente el problema y tener los argumentos para exponerlo, olvidarnos de las relaciones más inmediatas con las que hay que tener una plena coherencia. Efectivamente, yo creo que ahí eso es quizá lo difícil, y también por eso a lo mejor los textos de Flora Tristán no fueron tan exitosos, porque el cuestionamiento ético que nos hace a todos y todas nosotras es muy fuerte. Es decir, tú no puedes decir que eres revolucionario si después en la práctica de tu cotidianidad no actúas en consonancia. Así. Hay varios elementos interesantes sobre los que quizás no profundizaremos tanto, pero en el prefacio del texto Flora plantea dos preguntas, ¿no? Que de alguna forma para ella son preguntas organizadoras. Las mencionabas en el corte antes de comenzar de nuevo este segmento. Las dos preguntas más o menos leen así. ¿Cómo podemos y debemos amar a Dios y servirlo en vista del bienestar universal? O sea, para mí allí hay una lectura desde la de que hoy día podríamos llamar, evidentemente no en aquel momento, pero es una lectura que va mano a mano o que crecería de una forma parecida al crecimiento de la teología de la liberación. Y dice también cómo podemos y debemos amar a la mujer en vista del bienestar. Bueno, la verdad es que estas dos preguntas de Flora apuntan a una visión emancipadora de la religión, que en realidad amar a Dios es hacer feliz a los hombres en la tierra, a los hombres y a las mujeres. Y entonces eso me parece una definición muy concreta de cómo alabar a Dios, ¿no? Es decir, en la medida en que trabajo y me esmero
en que los hombres y las mujeres sean felices y tengan bienestar. Entonces, en esa medida, estoy haciendo lo que debo con Dios. Entonces, esa es una visión muy, muy concreta, muy relacionada, espíritu-materia, ¿no? Y es una visión muy concreta de la religión como emancipación, que en realidad ese es el origen, porque, otras cosas son las jerarquías eclesiásticas, pero las religiones en sí mismas lo que buscan es la felicidad humana. Muy bien. Bueno, ya que estamos casi en el final, ¿no?, del programa, me gustaría preguntarte, más allá del desarrollo teórico del pensamiento de Flora Tristán, según tu perspectiva, ¿cuál es la vigencia que tiene hoy el pensamiento de Flora y su aporte, ¿no? Bueno, la verdad es que me parece que el aporte es muy importante y que es muy vigente. Hoy en día hablamos de sostenibilidad de la vida, de reproducción ampliada de la vida, de trabajos de cuidado. Es decir, hoy en día están los movimientos de mujeres y movimientos feministas son de los más activos, ¿no? Hay ya muchos teóricos que hablan de cómo el aporte, digamos, de los feminismos en el siglo XXI es un aporte importantísimo para que, digamos, la revolución no se devuelva, para garantizar que efectivamente sea emancipatoria. Y todo esto que estamos nosotras, las feministas, diciendo en muchos lugares, ¿no es cierto?, la política de lo común, por ejemplo, que se trabaja mucho en España, todo eso está en la obra de Flora Tristán. Entonces, a mí me parece, las sociedades del cuidado, el cuidador universal, cómo es imposible, digamos, hablar de emancipación si no cuidamos, si no sostenemos la vida, ¿no? Y esas ideas están en embrión ahí. Y no solamente en embrión, están muy claramente dichas en muchas partes de su obra. Entonces, a mí me parece que Flora hace un aporte importantísimo para un marxismo no hegemónico, para un marxismo actual, un marxismo que pueda implementarse en el siglo XXI, un marxismo de todas y todos los que estamos hoy en día trabajando, aportando así un poquitico para la justicia social y para la emancipación. Bueno, pues muchísimas gracias, Alba. Realmente es una reivindicación importante del trabajo de Flora Tristán, que por lo tanto también a los compañeros y compañeras que nos ven a través de este programa, pues les convocamos a leer a Flora Tristán, no solamente La Unión Obrera, que es el texto que hemos trabajado hoy día, pero otros textos, el texto suyo sobre Perú, el texto sobre Inglaterra, las condiciones de la clase obrera, en fin, la obra de una revolucionaria feminista. Y para mí, además, me gustaría reivindicar también, pues, precisamente esa convocatoria que hace a la autoemancipación, claro, que, bueno, que no la hacen todos los revolucionarios, ¿no? Ella realmente plantea que la emancipación de la clase obrera no pasa por otros, sino que pasa por la propia clase. Allí está otra de las claves para mí en la apuesta de Flora Tristán, además de todo este trabajo importante, todo este planteamiento importante y rompedor en su momento sobre la reproducción de la vida y el rol de la mujer en la revolución. De nuevo, gracias a todos los compañeros y compañeras que hacen posible este programa de Escuela de Cuadros. Recuerden que Escuela de Cuadros se transmite semanalmente por Vive Televisión y también por Alba TV. Además, todos los programas que producimos aquí se cuelgan en YouTube. En YouTube buscan Escuela de Cuadros y podrán ver los 230 y pico programas que hemos grabado hasta el momento. Los programas siempre los colgamos en YouTube con el texto que hemos leído, porque este espacio es un espacio en el que, bueno, nos comprometemos con el estudio de textos, porque sí pensamos que estudiar es importante, pero además porque pensamos que estudiar es importante y fundamental para transformar. Por lo tanto, la convocatoria es a estudiar y a luchar y a transformar. Y pues Flora Tristán nos da unas pistas en ese sentido. Nos pueden seguir, Escuela de Cuadros, nos pueden seguir en Twitter a través de Escuela Piso Cuadros. Y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate aquí en Escuela de Cuadros.